¿El gasoducto dónde pasaría? ¿En su casa o en su terreno? En medio de su casa. ¿Y usted es sola o vive con su esposo, con sus hijos? Aquí en Puebla. Claro. ¿Dónde está su casa? ¿En qué comunidad? En Montellano, en Pahuatlán. Puebla. ¿Y ya recurrió usted a las autoridades de ahí, de la localidad? El juez. Ajá. El juez está con la empresa. ¿Ah, sí? Está de acuerdo con el presidente. Nosotros ya tuvimos al presidente municipal en Aguacatitla y el mismo señor Arturo Hernández Santos, él dijo que esta es la puerta de muchos proyectos por llegar a la comunidad. Dice, y yo no voy a hacer más que firmar a la empresa el uso de cambio de suelo y no puedo hacer nada más. ¿Qué valen 80 personas? No es el pueblo. Pues le dijimos, pues sí, tenemos muchas personas. Desgraciadamente el señor Arturo dice que va a pasar. Porque hay dinero por intermedio, ha habido autoridades que dicen que ya les ofrecieron dinero por intermedio y están a favor de la empresa. Exactamente el lunes estuvo las compañeras en Pahuatlán, nada más citaron a la comunidad de San Pablito y estuvo la empresa y nada más les llevaron información comprada, porque no es cierto que va a afectar, dice que el gasoducto, allá tenemos plantas que las protege la ley como el PESMA, las orquídeas. Y dice que el PESMA dura 150 años a 200 años para que esté un árbol. Y dice la empresa, yo lo voy a quitar, no se preocupen señores, yo lo voy a quitar, dice, y lo volvemos a poner. Es una mentira y absurda, porque esa planta dura aproximadamente de 150 a 200 años. Y eso es mentira, que el terreno otra vez se va a poder trabajar. Y es lo que la empresa nos dice, porque de donde yo vivo en su pobre casa, ha pasado los de la empresa. Y ha habido mujeres que han ido en los de la empresa, en la camioneta, porque cuando llegó la empresa TransCanada Gas Natural de la Huasteca, un ingeniero me preguntó quiénes son los dueños de los cerros. Yo le dije, la verdad son pueblos indígenas y no te metas con ellos porque ellos es muy delicado, allá la gente se enoja. Dice, sí, al otro día lo veo pasar y ya va con dos, al tercer día lo veo pasar, ya va con tres. Ellos quieren entrar por la mala y a nosotros no nos hicieron ninguna consulta. No nos hicieron ninguna consulta, nada más con que la empresa ya dice que va a pasar y el presidente municipal dice, estoy de acuerdo con la empresa porque él va a recibir los, les digo yo, va a recibir los belis llenos de dólares. ¿Y nosotros qué? Nosotros lo que defendemos es la vida, el agua, nuestra vegetación, lo que defendemos. No queremos gasoducto, no queremos minas. Si quieren Canadá hacer su gasoducto y sus minas, que lo